En el mundo del judo hay figuras que han dejado una huella imborrable. En este video exploraremos la vida y los logros de Ryoko Tani, una de las judokas más exitosas de todos los tiempos. Ryoko Tani es una judoka japonesa nacida en 1975 en Fukuoka, Japón. Comenzó a practicar judo a los 3 años de edad y influenciada por su padre, quien también era un judoka. Tani demostró su talento temprano y fue seleccionada para el equipo nacional de Japón a los 16 años. Su carrera, Tani compitió en la categoría de peso menos 48 kilogramos y se convirtió en una de las mejores judokas de su generación. Ganó 7 campeonatos mundiales consecutivos desde 1993 hasta 1999, lo que le convierte en la judoka más exitosa de la historia en la categoría de peso menos 48 kilogramos. Además, ganó 2 medallas de oro olímpicas consecutivas en Sydney 2000 y Atenas 2004. Ryoko Tani tenía diferentes técnicas para cada competencia, pero su técnica distintiva y la que más resaltaba entre todas era el Uchimata, un espectacular lanzamiento en el cual proyectaba a su oponente al suelo con una combinación de fuerza y precisión. Dominaba esta técnica a la perfección, utilizándola con maestría en sus combates y sorprendiendo a sus adversarios. El legado de Ryoko Tani trasciende sus múltiples medallas y campeonatos. Su impacto en el judo femenino es incuestionable, sirviendo de inspiración para generaciones futuras de judokas. Su dedicación, técnica y tenacidad la convierte en una figura venerada en el mundo del judo. Ryoko Tani, la reina del judo, dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Sus inicios prometedores, su riguroso entrenamiento, sus combates destacados y su técnica magistral como el Uchimata la catapultaron al estatus de leyenda. Su legado perdurará en la memoria de los amantes del judo y continuará inspirando a futuras generaciones de atletas.